Desde los automóviles hasta la industria aeroespacial, el nombre de Alemania es sinónimo de excelencia en ingeniería. El país cuenta con una rica historia de innovación, un legado entrelazado con su tejido cultural. Pero, ¿qué factores impulsaron a Alemania a la vanguardia de la ingeniería? Acompáñanos a explorar el extraordinario viaje del ingenio alemán, desde sus raíces industriales hasta sus maravillas modernas. Nuestro viaje comienza con una mirada a las fuerzas históricas que moldearon la tradición de ingeniería alemana. Profundizaremos en los valores culturales que priorizan la precisión, la eficiencia y una búsqueda inquebrantable de la calidad. Desde los talleres de maestros artesanos hasta las aulas de reconocidas universidades técnicas, Alemania ha fomentado durante mucho tiempo un espíritu de innovación. Prepárate para asombrarte con las historias detrás de inventos revolucionarios y las personas que se atrevieron a soñar en grande. Recorreremos la evolución de la ingeniería alemana, desde sus inicios en la maquinaria industrial hasta su dominio actual en campos como las energías renovables y la automatización. Esto es más que una simple historia de máquinas y tecnología. Es un testimonio de la ingenuidad humana y el poder de la búsqueda inquebrantable de la excelencia por parte de una nación. El ascenso de Alemania como potencia industrial comenzó en el siglo XIX, impulsado por el poder transformador de la Revolución Industrial. De humildes talleres surgió una nueva era de fabricación, impulsada por máquinas de vapor y maquinaria innovadora. Este periodo fue testigo del nacimiento de empresas alemanas icónicas como Siemens y Krupp, sentando las bases para la futura destreza en ingeniería del país. El espíritu de innovación se extendió más allá de las fábricas y talleres, impregnando la sociedad alemana. Las universidades técnicas florecieron, nutriendo a una nueva generación de ingenieros y científicos. Estas instituciones, con sus rigurosos planes de estudio y su énfasis en la aplicación práctica, se convirtieron en el caldo de cultivo de algunas de las mentes más brillantes del mundo. La sinergia entre la industria y la academia fomentó una cultura de mejora continua y avance tecnológico. No se puede hablar de la ingeniería alemana sin mencionar el automóvil. La invención de Carl Benz del primer automóvil práctico en 1886 revolucionó el transporte y consolidó la posición de Alemania como líder en ingeniería automotriz. Nombres como Mercedes-Benz, Audi y Porsche se convertirían en sinónimo de lujo, rendimiento e ingeniería de precisión. La ingeniería alemana es más que una colección de máquinas impresionantes y hazañas tecnológicas. Está profundamente entrelazada con la identidad cultural del país, reflejando un compromiso con la calidad, la eficiencia y el sentido del orden. Desde la precisión de un reloj finamente elaborado hasta la eficiencia del sistema ferroviario alemán, los principios de la ingeniería impregnan la vida cotidiana. Esta influencia cultural se extiende más allá de las fronteras de Alemania, impactando en las industrias globales e inspirando a generaciones de ingenieros en todo el mundo. Los estándares de ingeniería alemanes son reconocidos por su rigor y atención al detalle, estableciendo puntos de referencia para la calidad y la innovación. La dedicación del país a la investigación y el desarrollo garantiza su liderazgo continuo en campos emergentes. Nuestra exploración también abordará los desafíos y las lecciones aprendidas en el camino. Examinaremos cómo Alemania ha navegado por periodos de agitación social y política, emergiendo más fuerte y más innovadora. Al comprender el pasado, podemos apreciar mejor la posición actual de Alemania como líder mundial en ingeniería y tecnología. Al amanecer del siglo XIX, Europa se encontraba en la cúspide de un cambio sin precedentes. La Revolución Industrial, un periodo de notable avance tecnológico, estaba a punto de extenderse por el continente, y Alemania, una tierra fragmentada en numerosos estados, se encontraría en su epicentro. Las semillas de la destreza de la ingeniería alemana se sembraron durante esta época tumultuosa pero transformadora. A diferencia de Gran Bretaña, donde la industria textil impulsó el crecimiento industrial temprano, el camino de Alemania se forjó en hierro y carbón. El Valle del Ruhr, rico en estos recursos, se convirtió en el corazón de la industrialización alemana. Aquí,
En medio del humo y la mugre de las fábricas en expansión, surgió una nueva generación de empresarios e ingenieros, impulsados por la ambición de aprovechar el poder de las máquinas y remodelar la nación. La transición de una sociedad mayoritariamente agraria a una industrial no estuvo exenta de desafíos. La agitación social, las disparidades económicas y los dolores de crecimiento de una población en rápida urbanización marcaron este periodo. Sin embargo, en medio de estos desafíos, un espíritu de innovación y un compromiso con el progreso echaron raíces, alterando para siempre el curso de la historia alemana. En el corazón de la revolución industrial se encontraba una serie de inventos innovadores, ninguno más transformador que la máquina de vapor. El diseño mejorado de James Watt, capaz de impulsar maquinaria y locomotoras, marcó el comienzo de una nueva era de fabricación y transporte. Los inventores e ingenieros alemanes, rápidos en reconocer el potencial de la energía del vapor, adoptaron esta tecnología, adaptándola y refinándola para satisfacer sus propias necesidades industriales. El desarrollo de acero de alta calidad resultó igualmente crucial. El proceso Bessemer, inventado en Inglaterra pero refinado e implementado a gran escala en Alemania, permitió la producción masiva de acero resistente y duradero, esencial para la construcción de ferrocarriles, puentes y la enorme maquinaria que impulsaba las fábricas. La industria siderúrgica alemana se expandió rápidamente, convirtiéndose en la piedra angular de su poderío industrial. Las fábricas, que alguna vez fueron operaciones a pequeña escala, se transformaron en complejos en expansión, empleando a cientos y luego a miles de trabajadores. El auge de la producción fabril provocó un cambio en las prácticas laborales, con trabajadores especializados en tareas específicas a lo largo de las líneas de montaje. Este nuevo sistema, si bien aumentaba la eficiencia, también generó preocupaciones sobre las condiciones laborales y el impacto social de la industrialización. Si bien la escala de producción se expandió drásticamente durante la Revolución Industrial, un profundo respeto por la artesanía y la precisión permaneció profundamente arraigado en la psique alemana. La larga tradición del país de artesanía especializada, evidente en su relojería, óptica y trabajo de metales finos, encontró una nueva expresión en la ingeniería de precisión requerida para la maquinaria industrial. Las escuelas técnicas y los aprendizajes florecieron, capacitando a una nueva generación de ingenieros y trabajadores calificados. Estas instituciones enfatizaron no solo la competencia técnica, sino también una atención meticulosa a los detalles y un compromiso con la calidad. Este énfasis en la ingeniería de precisión se convertiría en un sello distintivo de la industria alemana, diferenciándola en el escenario mundial. Este compromiso con la calidad se extendió más allá de la fábrica, dando forma a las percepciones de los consumidores sobre los productos de fabricación alemana. Los productos que llevaban la marca «Hecho en Alemania», que alguna vez se consideraron inferiores a sus homólogos británicos, rápidamente se ganaron la reputación de confiabilidad, durabilidad y precisión, sentando las bases para el futuro éxito económico de Alemania. La revolución industrial no fue simplemente un periodo de adopción tecnológica para Alemania. Fue una época de notable innovación local. Los inventores, científicos e ingenieros alemanes, inspirados por las posibilidades de esta nueva era, hicieron contribuciones significativas a campos tan diversos como la óptica, la química y la ingeniería eléctrica. Carl Zeiss, un nombre sinónimo de óptica de alta calidad, estableció su taller en Jena en 1846. Los microscopios y lentes de su empresa, famosos por su precisión y claridad, revolucionaron la investigación científica y ayudaron a establecer a Alemania como líder en instrumentos ópticos. El legado de Zeiss, como el de muchos otros innovadores alemanes de esta época, se extendió más allá de sus inventos, demostrando el poder de combinar el rigor científico con el espíritu empresarial. Este espíritu de innovación se vio impulsado aún más por el establecimiento de universidades de investigación, como la Universidad Técnica de Múnich en 1868. Estas instituciones, enfocadas en las aplicaciones prácticas de la ciencia y la tecnología, fomentaron una estrecha relación entre la academia y la industria,
creando un terreno fértil para descubrimientos innovadores y su traducción en aplicaciones del mundo real. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, una nueva era del transporte estaba a punto de comenzar, Carl Benz presentó su Patent Motorwagen en 1886, considerado el primer automóvil práctico. Esta invención marcó el comienzo de una revolución. Encarnaba el espíritu de la ingeniería alemana, innovación y precisión. Su vehículo de tres ruedas, propulsado por un motor de gasolina de un solo cilindro, cautivó la imaginación de una nación ansiosa por el progreso. El impacto del automóvil en la sociedad alemana fue rápido y profundo. Lo que comenzó como un artículo de lujo para los ricos, se convirtió rápidamente en un símbolo de progreso y libertad, accesible para un segmento cada vez mayor de la población. El automóvil, que alguna vez fue una novedad confinada a calles adoquinadas, impulsó el desarrollo de una moderna red de carreteras, conectando ciudades y pueblos en todo el país. El auge del automóvil tuvo un efecto dominó en toda la economía alemana, creando nuevas industrias y puestos de trabajo. Surgieron plantas de fabricación para satisfacer la creciente demanda de automóviles, mientras que florecieron industrias auxiliares, desde la producción de neumáticos hasta las estaciones de servicio. El automóvil, que alguna vez fue un sueño, se había convertido en parte integral de la vida alemana, transformando el tejido social e impulsando el crecimiento económico. Más allá de su importancia económica, el automóvil también cautivó la imaginación del pueblo alemán, convirtiéndose en un símbolo de orgullo nacional y destreza en ingeniería. Nombres como Mercedes-Benz, Audi y Porsche, que surgieron de esta época, se convertirían en sinónimo de lujo, rendimiento y la ingeniería de precisión que definió la artesanía alemana. A finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron gigantes industriales en Alemania, empresas cuyos nombres se convertirían en sinónimo de innovación y avance tecnológico. Estas empresas, impulsadas por el espíritu de la revolución industrial y dirigidas por líderes visionarios, no solo dieron forma a la economía alemana, sino que también dejaron una huella imborrable en el escenario mundial. Empresas como Siemens, fundada por Werner von Siemens, un pionero en ingeniería eléctrica, jugaron un papel fundamental en la electrificación de Alemania y el mundo. Las contribuciones de Siemens se extendieron más allá de la generación de energía para abarcar las telecomunicaciones, la iluminación y la tecnología médica, sentando las bases para un futuro impulsado por la electricidad. Mientras tanto, el imperio siderúrgico de la familia Krupp, con sede en Essen, se convirtió en una fuerza global, suministrando las materias primas esenciales para la expansión industrial. El acero Krupp construyó ferrocarriles, puentes y, de manera controvertida, armamento, destacando la compleja relación entre el poderío industrial y el poder político. Innovación electrizante, de las bombillas a la electrónica. Mientras que el automóvil cautivaba la imaginación del público, una revolución más silenciosa estaba teniendo lugar en laboratorios y talleres de toda Alemania: el aprovechamiento de la electricidad. Los científicos e ingenieros alemanes, basándose en los descubrimientos de pioneros como Thomas Edison, hicieron grandes avances en ingeniería eléctrica, iluminando hogares, impulsando fábricas y sentando las bases para la era de la electrónica. Una de las figuras más destacadas en esta revolución eléctrica fue Emil Rathenau, quien fundó la Deutsche Edison Gesellschaft, más tarde conocida como AEG. Rathenau, reconociendo el vasto potencial de la electricidad, encabezó la construcción de centrales eléctricas, llevando luz y energía a las ciudades y pueblos alemanes. El ingenio alemán en ingeniería eléctrica se extendió más allá de la generación de energía. El desarrollo del tubo de electrones, un precursor del transistor, por el físico alemán Carl Ferdinand Braun, abrió nuevas posibilidades para la comunicación inalámbrica y la amplificación electrónica, sentando las bases para el desarrollo de la radio, la televisión y, en última instancia, la computadora. El movimiento Bauhaus, donde el arte se encuentra con la ingeniería.
La interacción entre la ingeniería y la cultura en Alemania se extendió más allá del ámbito de las fábricas y los laboratorios, encontrando expresión en el arte, la arquitectura y el diseño. El movimiento Bauhaus, fundado en 1919 por el arquitecto Walter Gropius, encarnó esta fusión, abogando por una relación armoniosa entre forma y función, estética y practicidad. La escuela Bauhaus, aunque de corta duración, tuvo un impacto profundo y duradero en la educación artística, arquitectónica y de diseño en todo el mundo. Su énfasis en la simplicidad, la funcionalidad y el uso de materiales modernos como el acero y el vidrio resonó con el espíritu de la época, influyendo en generaciones de arquitectos, diseñadores y artistas. La filosofía Bauhaus, con su énfasis en el diseño racional y la funcionalidad, complementó la ingeniería de precisión que definió la industria alemana. Esta relación armoniosa entre arte e ingeniería, estética y practicidad, se convirtió en un sello distintivo del diseño alemán, influyendo en todo, desde automóviles hasta electrodomésticos. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo para comprender mejor el grandioso progreso de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Resurgiendo de las cenizas, reconstruyendo una nación. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial dejaron a Alemania en ruinas, con sus ciudades destrozadas, sus industrias destrozadas y su gente lidiando con las consecuencias de un conflicto devastador. Sin embargo, en medio de los escombros y la desesperación, el espíritu indomable del ingenio alemán parpadeó, un faro de esperanza en un momento de profunda incertidumbre. La tarea que teníamos por delante era monumental: reconstruir una nación, curar sus heridas y reclamar su lugar en el escenario mundial. El pueblo alemán, conocido por su resistencia y ética de trabajo, se embarcó en el arduo viaje de la reconstrucción. Ingenieros, arquitectos y trabajadores calificados, aprovechando su arraigada tradición de artesanía y precisión, jugaron un papel fundamental en este esfuerzo hercúleo. Desde limpiar escombros hasta sentar las bases para nuevas fábricas, su experiencia resultó esencial para devolver la vida a una tierra devastada. El Plan Marshall, testimonio del espíritu de cooperación internacional, brindó una ayuda vital, lo que permitió a Alemania impulsar su economía y reconstruir su infraestructura. Esta infusión de recursos, junto con la determinación inquebrantable del pueblo alemán, impulsó una recuperación notable, preparando el escenario para lo que se conocería como el Wirtschaftswunder, el milagro económico. Las décadas de 1950 y 1960 fueron testigos de un periodo de crecimiento económico sin precedentes en Alemania Occidental, un fenómeno que cautivó al mundo y mostró el poder transformador de la ingeniería y la destreza industrial. Impulsada por la innovación, una fuerza laboral calificada y un compromiso con la calidad, Alemania Occidental resurgió de las cenizas de la guerra para convertirse en una potencia económica, un testimonio de la resistencia del espíritu humano. La clave de este milagro económico fue el resurgimiento de la industria alemana. Empresas como Volkswagen, que alguna vez fueron símbolos de ambición nacional, renacieron. Sus fábricas vibraron de actividad mientras producían automóviles que conquistarían el mercado global. El icónico Volkswagen Beetle, símbolo de simplicidad y asequibilidad, se convirtió en un fenómeno global, con su diseño distintivo saliendo de las líneas de montaje y llegando a los corazones de millones. Este periodo también fue testigo del surgimiento de nuevas industrias, impulsadas por los avances tecnológicos y una creciente demanda global de ingeniería alemana. Desde la electrónica hasta los productos químicos, las empresas alemanas, reconocidas por su precisión y calidad, se establecieron como líderes mundiales, sus productos buscados por su confiabilidad e innovación. El romance de Alemania con el automóvil, que se inició a fines del siglo XIX, continuó sin cesar después de la guerra. La Autobahn, concebida en la década de 1930 pero realizada a gran escala durante el Wirtschaftswunder, se convirtió en un símbolo de la destreza de la ingeniería alemana, con sus suaves cintas de asfalto que conectan ciudades y permiten a los conductores experimentar la emoción de la velocidad.
los fabricantes de automóviles alemanes, aprovechando esta nueva movilidad y el apetito global por los automóviles bien diseñados, continuaron innovando. Mercedes-Benz, sinónimo de lujo y rendimiento, presentó modelos innovadores que establecieron nuevos estándares de seguridad, comodidad y sofisticación tecnológica. Audi, conocido por su sistema de tracción total 4, y Porsche, con sus legendarios autos deportivos, consolidaron la reputación de Alemania como la cuna de la excelencia automotriz. La experiencia en ingeniería alemana se extendió más allá de los automóviles, llegando al cielo. La industria aeroespacial, reforzada por los avances tecnológicos de la posguerra, vio a las empresas alemanas desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de aviones comerciales y tecnologías de exploración espacial. Desde el consorcio Airbus, símbolo de la colaboración europea, hasta el Centro Aeroespacial Alemán, los ingenieros y científicos alemanes continuaron traspasando los límites de lo posible. Si bien los automóviles cautivaron la imaginación del público, la destreza de la ingeniería alemana también fue evidente en las innumerables máquinas que impulsaron las fábricas, simplificaron la vida diaria y avanzaron la investigación científica. Desde herramientas de precisión hasta sofisticados equipos de laboratorio, las empresas alemanas, reconocidas por su artesanía y atención al detalle, suministraron al mundo las herramientas del progreso. Empresas como Bosch, un gigante global en componentes automotrices y tecnología industrial, jugaron un papel fundamental en la automatización de los procesos de fabricación, aumentando la eficiencia e impulsando la innovación. Sus contribuciones se extendieron más allá de la fábrica, con los electrodomésticos Bosch, conocidos por su confiabilidad y calidad, convirtiéndose en elementos fijos en los hogares de todo el mundo. La experiencia en ingeniería óptica alemana, un legado que se remonta al siglo XIX, continuó floreciendo. Empresas como Leica, reconocidas por sus cámaras y lentes, y Zeiss, líder mundial en microscopía y sistemas ópticos, continuaron traspasando los límites de lo visible, permitiendo descubrimientos científicos innovadores y capturando momentos en el tiempo con una claridad incomparable. Innovación para un futuro sostenible, tecnología verde y más allá. A medida que el siglo XX llegaba a su fin y amanecía el nuevo milenio, Alemania, consciente de la necesidad de un desarrollo sostenible, dirigió su destreza en ingeniería hacia la resolución de desafíos globales, como el cambio climático y el agotamiento de los recursos. Las empresas e instituciones de investigación alemanas, a la vanguardia de las tecnologías de energía renovable, asumieron el desafío de crear un futuro más sostenible. Alemania se convirtió en líder mundial en energía eólica y solar, y sus empresas desarrollaron tecnologías innovadoras y las implementaron a gran escala. La transición energética, conocida como Energiewende, reflejó un compromiso nacional para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y abrazar un futuro más verde. Este compromiso con la sostenibilidad se extendió más allá de las energías renovables, abarcando campos como la movilidad eléctrica, la fabricación sostenible y las prácticas de construcción ecológica. La ingeniería alemana, que alguna vez se asoció con el poderío industrial, se estaba aprovechando para crear un mundo más sostenible y equitativo, demostrando que el crecimiento económico y la responsabilidad ambiental podían ir de la mano. Un legado forjado en acero e innovación. Desde la revolución industrial hasta la vanguardia de la tecnología moderna, testigos del nacimiento de automóviles icónicos y la precisión de intrincadas maquinarias, exploramos el poder de la electricidad y la automatización. Un compromiso inquebrantable con la precisión y la calidad. Desde las fábricas de vapor del Valle del Ruhr hasta las líneas de producción actuales, la ingeniería alemana ha moldeado el mundo moderno. El impacto de la ingeniería alemana se extiende mucho más allá de las fronteras de Alemania. Desde los autos que conducimos hasta los electrodomésticos en nuestros hogares, los productos hechos en Alemania se han convertido en sinónimo de calidad. La ingeniería alemana está ayudando a construir un futuro mejor para todos. El futuro del ingenio alemán. La ingeniería alemana enfrenta nuevos desafíos y oportunidades emocionantes. La revolución digital está transformando las industrias. Las empresas alemanas están a la vanguardia de esta transformación.
explorando la inteligencia artificial, la robótica y la industria 4.0. También abordan desafíos globales como el cambio climático y la escasez de recursos. La ingeniería alemana está bien posicionada para un futuro sostenible. Desde sus raíces industriales hasta su futuro digital, el ingenio alemán sigue innovando. El mundo estará observando, ansioso por ver las próximas maravillas. Si te ha gustado este vídeo, dale un like. Considera suscribirte para más contenido. Pulsa el icono de campana para no perderte ningún video.